Buenas, 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 buenas. Buenas noches, amigos. Bienvenidos, bienvenidos a una transmisión más de esta página Munra Vlogs y en YouTube Munra Vlogs. Bienvenidos, bienvenidos. Ya rato sin aparecerme en YouTube, amigos. También ando en vivo en YouTube para los que gusten caer. Acá son bienvenidos también en 2.0, Munra Vlogs 2.0 por Facebook. Bienvenidos, tírenme parillo a compartir la gente de YouTube. También se puede compartir el link, amigos. Tírenme parillo. También hay super chat ahí en YouTube. Hay super chat. Hay verdecitos, naranjitas, rojitos, de todos colores. Vamos a ver qué color cae. Gracias, Patricia Seco, por tu donación de estrellas. Tírenme parillo, amigos, a ir compartiendo. Yo pensé que no se me iba a conectar nadie acá, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, rompiéndola, amigos. Tírenme paro, tírenme, tírenme parito. Andamos con Lupe, amigos. Andamos con Lupe. Hay que súper reventarla. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver si Lupe sigue sin beber o ya bebió. ¿Va? Esa es la gran incógnita. ¿Qué está pasando con Lupe? ¿Qué está sucediendo? Amigos de YouTube, déjenme su reacción. Déjenme su dedito arriba, su dedito abajo. Igual la gente de Facebook, déjenme su reacción, déjenme su compartida. Quien guste, quiera y pueda apoyar con sus donaciones de estrellas, se los voy a agradecer muchísimo en Facebook. Quien guste apoyar en YouTube, en el Super Chat. Gracias, Migdalia, por tu donación de estrellas. Quien guste apoyar en el Super Chat en YouTube, se los voy a agradecer muchísimo. Tiren una ahí para ver qué se siente en el super chat, para conocer el super chat de YouTube, que ya no me acuerdo ni cómo es, amigos. Ya no me acuerdo ni cómo es el super chat en YouTube. ¿Va? Pero vamos a darle, vamos a darle. A Alicia Rivera, gracias por tu donación de estrellas. Muchísimas gracias, Alicia. Amigos, creo que está activa la barrita de la fiesta de estrellas en 2.0. Tírenme parillo a reventar esa fiesta de estrellas. Se los voy a agradecer muchísimo. Saludo también en YouTube. Acá la banda Armando. Saludos Diego Romero, Luis. Saludos Miguel Cortés, Elizabeth Martínez, Yamilet Parra. Saluditos. Lisbeth Farías. Saludo en Facebook. Carmen Leal, Norma Padilla, Alicia Rivera, Jesús Ortega, Rosa Carrales, Indira. Saludos. Saludos Noelis, ya empezó, anda acá también la moderación en YouTube. Noelis, saluditos. Yulisa Ramos, Pili Oseguera, Estela T, saluditos. Medellín, saludos. Me vine a YouTube, dice Lisbeth Farías. Perdón, mi primo estaba escribiendo, dice Spider Shoco. Ok, Cristina Murillo. Amigos, ¿se activó o no se activó la barrita de la fiesta de estrellas en Facebook? ¿Se activó o no se activó? Si no se activó, tírenme parillo a activarla, tírenme parillo a reventarla, tírenme parillo a compartir, amigos, tírenme parillo a compartir también. Ya habemos más de 100 en YouTube, amigos. Yo pensé que no íbamos a conectar banda acá en YouTube, pero ya acá anda la banda. Saludos, Lisbeth. Zoraida Ayala, gracias por tu donación de estrellas. Gracias por abrir el super chat, Zoraida. Gracias, gracias, Zoraida Ayala. Muchísimas gracias. Ah, está activa la barrita de la fiesta de estrellas. Vamos a ver quién se jala más, amigos. Si la gente de Facebook con las donaciones de estrellas o la gente de YouTube en el super chat. Ya acá se jalaron con un azulito. Vamos a ver quién hay azulitos. Ya ni me acuerdo los colores que hay acá en YouTube. Y acá está activa la barrita de la fiesta de estrellas. Vamos a ver si llegan los angelotes. Gracias, Leslie Betancourt, por tu donación de estrellas. A ver si llegan los angelotes, amigos, a reventármela en la pura jeta. Así es que vamos a darle.
Vamos a darle. Yamileda Costa, Cristina Murillo, saludos. Yulisa Ramos, saludos. Luis Chauran, saludos. Elizabeth y Santa, Alfredo Guevara, Yadira, saluditos. Anat, Sofía, Miguel Andrade, saluditos acá en YouTube. Lop Mendoza, saludos. Nidia, besotes, bendiciones, Nidia, gracias por ese verdecito ahí en el super chat acá en... Sí, Lisbeth, sí, claro que sí. Acá en el super chat, gracias por ese colorcito verde. Ya llevo el azul y el verde. El azul y el verde lo llevo acá en YouTube. Acá la banda de Facebook me anda dejando abajo con las donaciones de estrellas, amigos. Me ando quedando abajo con las donaciones de estrellas en Facebook. Estamos bien pelados en Facebook. Pero pues bueno, ahí quien guste, quiera y pueda, queda un minuto, me dice Anat, amigos, un minuto para ver si reventamos la fiesta de estrellas. Recuerden que nada más estoy en Munra Vlogs 2.0 y estoy en YouTube Munra Vlogs. Así es que déjenme su reacción, amigos. Hay más de 100, hay 155 en YouTube, 67 deditos arriba. Déjenme su dedito ahí arriba, déjenme su dedito arriba, abajo, lo que quieran, pero dejen su reacción. Igualmente los de Facebook, amigos, yo creo que ya no la pelamos en reventar la fiesta de estrellas acá en Facebook, porque la gente anda muy apagada, amigos, anda bien apagada en Facebook. No hemos tenido apoyo, no hemos tenido apoyo, amigos. Y fíjense que la banda de YouTube siempre se ha jalado, amigos, siempre se ha jalado. Ay, está bueno en Facebook. Igual me quedo acá en Facebook. Ya va. Podría ser, podría ser. Saludos, compajera. Viri Garibo, saluditos. José Belio, saludos. Hernández Bren, saluditos. Andamos en YouTube viendo por TV, dice Yamilet. Eso es todo. Bueno, amigos, bienvenidos todos. Bienvenidos todos. No, Lila no tiene por qué cortarse. No tiene por qué cortarse. Está la señal perfectamente bien. Nada más ahorita que yo voy a cortar en 2.0, pero regreso. Ahí está, nada más. Pero no se corta. Acá no se corta. Tiren parillo, amigos. Yo creo que la fiesta. ¡Elizabeth y Santa! Gracias, gracias, gracias por ser colaboradora. Manuel Caro, gracias por tu donación de estrellas del canal de Munra Vlogs. 5 minutos, ¿qué es eso? Munra Fans Platino. ¡Inga su roña! Eso está perro acá en... Gracias, Mili García. Gracias por tu donación de estrellas. Eso está perro acá en Facebook, ¿eh? No sé qué será eso que sacó Elizabeth y Santa, pero muchas gracias. Salió uno ahí verde acá y la banda de Facebook no se jala, amigos. No traen ganas de donar la banda de Facebook. No traen ganas de apoyar. Pero pues bueno, si gustan, amigos, quien guste, quien quiere y quien pueda apoyar con donaciones de estrellas en Facebook, se los voy a agradecer muchísimo. Quien guste apoyar en el super chat, acá mandar para las cocas en el super chat, se los voy a agradecer. Ya conocí el azul, ya conocí el verde, falta el amarillo, falta el rosa, el rojo, el naranjita. Creo que hay varios colores que ya ni cómo son, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. Pero pues bueno. ¿Alguien sabe cuántas compartidas llevamos, amigos? ¿Cuántas compartidas llevamos en Facebook? Gracias, Patricia, por tu donación de estrellas. Luis Javier, yo te veo en YouTube. Dice, los que me quieran ver en YouTube, jálense a YouTube. Los que me quieran ver en Facebook, jálense, quédense en Facebook. No pasa nada. Donde sea, amigos, donde sea, disfruten la transmisión, ¿verdad? Pásenla chido, pásensela bien y no pasa nada. Déjenme su reacción en Facebook, su dedito, su corazoncito, su me divierte, me enoja, me entristece, me encorazona, lo que quieran, ¿verdad? Lo que quieran. Así es que bienvenidos todos, siempre y cuando, amigos, no falten el respeto o a los seguidores.
exploradores, no pasa absolutamente nada. Ustedes son libres de comentar que si creen, que si no creen, que si es puro show, que si no es show, que si esto, que si lo otro. Pueden comentar lo que ustedes quieran, amigos. Al final, miren, pues todos se respeta y bienvenido cada uno de ustedes. Así es que vamos a darle, amigos, vamos a darle, vamos a reventarla. Voy a dar gracias, Stephanie Pérez. ¡Jessy! Besotes, bendiciones, Jessy. Ingaturroña, se dejó caer la Jessy acá en YouTube. Se dejó caer la Jessy con un... Gracias, Maribel. Besotes, bendiciones. Gracias por tu donación de estrellas. Y gracias, Jessy, por ese naranjita. Inga su roña, qué perro se siente acá. Igual acá también, Aguilar Esther, muchísimas gracias. La neta que me motivan, amigos. Ya tenía rato sin conectarme acá en YouTube. Lili Calix, gracias por tu donación de estrellas. Ya tenía rato sin conectarme y qué chido saber que sigo contando con el apoyo de toda mi gente. Gracias, Liliana, gracias por tu donación de estrellas, muchísimas gracias. Van 1,000 compartidas en Facebook, amigos. Vamos a llegar a las 1,500 para comenzar. Vamos a ver qué está pasando con Lupe, a ver qué rollo. Voy a dar 3 minutos más para poder comenzar. 3 minutos para poder comenzar, amigos. Así es. Bueno, hay que darle, hay que reventarle. Ya saben, amigos, que sus donaciones en el Super Chat o sus estrellas en Facebook me ayudan para su donación de estrellas. Así es que créanmelo, amigos, créanmelo. Creo que yo... Gracias, María Rangel, muchísimas gracias. Besotes, bendiciones, muchísimas gracias. Creo que si alguien no queda de ver en cuanto a locaciones es Munra Vlogs, amigos, porque siempre trato de andar movido de arriba para abajo. Siempre trato de llevarles locaciones diferentes, aunque regrese a las mismas locaciones, pero tardo en regresar. Siempre trato de andar en las ciudades que más se pueda. Entonces creo que ese apoyo que ustedes me dan, amigos, creo que está bastante bien invertido, amigos, en las locaciones. ¿Cuántas compartidas llevamos? A ver, alguien de Facebook que me diga cuántas compartidas llevamos, a la moderación que está en Facebook. Emma Ortiz, saludos, saluditos. Hilda Montero en YouTube. Lorena Maldonado, saludos. Luna López, saludos. Mana Cruz, saludos. Saluditos, saluditos. Allá está la banda. Lorena Lechuga, saluditos. Hernández Brendi, se van 1,249. Faltan 250, amigos. 250 y nos jalamos de volada. Zoraida Flor dice, ya llegué de Facebook, no te miraba, yo te miraba por Facebook. Síganme, síganme los que no me siguen. Ana Romero, gracias por tu donación de estrellas. Los que no me siguen aún en YouTube, amigos, síganme en YouTube. Ya somos más de 200 en YouTube. ¡Qué chingón, amigos! ¡Qué chingón! Esa es la actitud, esa es la actitud, perra, ver a mi gente que no me ha dejado acá en YouTube, a pesar de que llevo más de un año de no transmitir en YouTube en vivo. Así es que vamos a jalarnos, vamos a reventarla. Yo qué mejor locación que con Lupe. Los que no han visto una transmisión con Lupe, les puedo asegurar una cosa, amigos, se van a cagar de la risa, se van a cagar de la risa, porque ustedes ya saben cómo son las transmisiones con Lupe. Así es que pásensela chido, disfrútenla mucho, diviértanse, dejen su reaccioncita, amigos, dejen su reaccioncita, déjenme su comentario, déjenme su dedito arriba, su dedito abajo, déjenme su reacción en Facebook y quien guste, amigos, quien guste, tírenme parillo con sus donaciones de estrellas, igualmente en YouTube. Igualmente en YouTube, amigos, está el Super Chat. Está el Super Chat, amigos. ¿Dale? Así es que vamos a darle. Disfruten la transmisión. Vamos a buscar a esta vieja guanga. Dejen prendo la luciérnaga. Papas, papa la matraca. Vamos a buscar a la Lupe.
Inga, su roña, amigos. Es que hay un zancudal. Machín. Miren nada más el zancudero que hay. Espérenme, espérenme, porque luego se me descarga la camioneta. Ahí está. Venga, su madre, no la apagué bien. Espérenme, amigo. Espérenme. Ahí está. Bueno, amigos. Quien guste, quiere y pueda apoyar con sus donaciones de estrellas, se los voy a agradecer muchísimo. Quien guste apoyar en Super Chat, se los voy a agradecer muchísimo. Y pues vamos a darle, amigos. Vamos a reventarla. Disfruten la transmisión. ¡Lupe! No puedo gritar mucho, amigos. Ando madreado como de la garganta. ¡Lupe! Uy, no va a estar esta cabrona. ¡Lupe! ¡Lupe! ¿Ontas? Ah, cabrón, una luz. Ah, cabrón. A ver, espérenme, amigos. Ah, cabrón. Viene alguien caminando ahí. Caminando, cabrón. ¡Lupe! No, eso no es Lupe, amigo. Esa no es Lupe. ¿Eres tú? Amigos de YouTube, ayúdenme compartiendo el link, por favor. Déjenme su dedito arriba y todo. Buenas noches. El Lupe. ¿Eres tú, Lupe? ¿Lupe, eres tú? ¿Lupe? ¿Eres tú? ¿Y esa luz? ¿Eh? ¿Cuál carro? ¿Qué? ¿Cuál carro? ¿Qué traes ahora, Lupe? ¿Y ahora tú qué traes? Mira nada más cómo anda Lupe. ¡Cabrón! ¿Eh? Sí, se mira el cambio, ¿cómo no se va a ver? ¡Cabrón, Lupe! ¿Traes burro nuevo o qué? ¿Eh? ¿Para el aire? ¡A la bestia! ¡Ira! ¿No mejor póntelos? ¿Y? ¿Eh? ¿Es para cuando andas manejando? No mames, Lupe. Yo dije, ¿quién es esa gabacha? ¿Y ese qué? ¿Cuándo te lo compraste? ¿Tiene poquito que lo agarraste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pues? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuál llave? A ver. A ver. ¿Qué llave? ¡Ah, la! Andy, güey, es BMW. ¡Ah, Lupe! ¿Eh? ¿Qué trae? ¡Ah! ¡Trae estéreo! ¡Inga su madre!
No mames, Lupi, pues horas. ¿Qué es o qué? ¿Esas cadenas qué? ¡Eh! ¡El alarma! ¡Andy, güey! ¡Para que no te lo roben! ¡Ey! ¡Sí sigue yendo! ¿No has pisteado? ¡No! ¿Eh? ¿Eh? ¿Te pararon? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por eso le pusiste luces? No, Lupe, andas con todo, hijo de la chingada. Ahora sí, por eso se ve. No, Lupe, se ve el cambio. Te dije, ira, te dije, deja de beber, Lupe, y vas a ver cómo te va a empezar a ir bien. Sí, pues luego, luego se ve. Ir al cambio, Lupe. ¿Te ha caído, jale, o qué? ¿Te cayeron unas limpias? ¿Has vendido amuletos? Ah. Ah, pues a toda madre, Lupe. ¿Amuletos? ¿A cómo los das? ¿A cómo? ¿A 500 los das? Cabrón, pues ¿qué hacen qué? Mira. Trae hasta espanta. Pa si te acercas, te espanta, da. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué traes, pues? ¿Eh? No, pues está bien. Y sí les ha de dar resultado porque, pues, si dices que te han estado comprando. Ah, ¿estás mandando a Estados Unidos? A la bestia, Lupe. ¿Eh? ¿Qué servicios? Ah, ¿lo llevaste? ¿Tienen garantía de qué? Ah, de agencia. Ay, a ver, ahí se le va a ver en las llantas, a ver. Ira. No, si lo agarraste de agencia, no trae ni un raspón, Lupe. Ira, ni un raspón trae ira, Lupe. Al mero chingadazo, anda, Lupe. Neta que. Neta, neta. Mira, Lupe, neta, me da gusto que esté yendo bien, Lupe. Machín. No, pues gracias a Dios, Lupe, que dejaste de beber. ¿Eh? Pues sí, pues es un buen lugar, pero no, no te despegues de ahí. Bueno, Lupe, sí trae gasolina, sí trae tanque lleno. Trae tanque lleno, era porque anda. Anda alterado. ¿Lo traes alterado para correr o qué? ¿Qué? ¡Ah, Lupi, cálmate, hombre! ¿Eh? ¿De carro qué? ¡Ah, Lupe! Espérate, a ver, estira la pata. ¿Traes botas? ¡Ingaturroña! ¡A la bestia, Lupe! ¡A la madre! ¿Eh? Son especiales, papá. ¿Y qué traes, Ira? Nada más, ¿cómo quedaste con esos tips, pues, Lupe?
No mames, Lupe. ¿Eh? Andy, güey. Ah, entonces mamá Marta Gas. No te alcanza. Ahora, ahora, para mantenerlo. ¿Eh? Vas a tener que hacer harta chingada limpia, Lupe. ¿Por qué? Es otro pedo. Pero a ver, trépale, pues. A ver, vamos a darle un calón. No, tú manéjalo primero y ya luego yo lo manejo. ¿Para qué? ¿Para allá? No, trépatele acá. ¿Para qué lo llevas para allá? Quítale la alarma porque si no, no se va a dejar. ¿Eh? A ver, qué tan fiera eres. A ver, trépale. ¿Qué? ¡Lupe! ¡No mames, Lupe! ¿Qué traes, pues? Espérate, agárralo. Cabrón, mira, se te va. Se te va, ¿qué traes, Lupe? ¡Hijo de la chingada! ¡Te salió bravo! ¡Te salió bravo! No, Lupe, no le sabes. ¿No sabes manejar? ¿Eh? ¿Quién? ¿Cuál te aventó? Nadie te aventó, Lupe. ¡Nadie! ¿Eh? ¡Nadie te aventó, Lupe! ¿No sabes manejar, Lupe? Yo pensé que sí sabías. ¿Cuál te pegó en la puerta? ¿Cuál te pegó en la puerta, Lupe? No mames. ¿Quién te pegó en la puerta? ¿Quién te pegó en la puerta? Nadie te pegó en la puerta, Lupe. ¿Qué? ¿Te lo rayaron? ¿Está todo abollado? No, y agárrale bien el chingado lazo porque... ¿Quién se pasó al semáforo, Lupe? ¿Eh? ¿Qué? ¿Para qué le habla tránsito, Lupe? ¿Eh? ¿Un pan? ¿De dónde voy a agarrar el pan? ¿Eh? Pues, mira, yo vi que pasó uno por aquí en chinguiza. Yo creo que fue el que te aventó. ¿Eh? Agarró para el jardín. Necesitamos hablarle a la policía para que cheque las cámaras. ¿Eh? ¡Ay, Lupe! ¿Y yo qué quieres que diga? ¿Eh? No, hombre, ya déjalo. Ya se te peló. ¿Qué le vas a partir la madre? ¡Ya déjalo! Espérate. Pues que... Lupe, ¿no sabes manejar, Lupe? ¿Cómo sí? Si no sabes, Lupe. ¿Eh? Ay, mira, ya está estacionado, déjalo ahí tranquilo. ¿Que no sabes manejar, Lupe? Mira. ¿No sabes manejar? ¿Eh? A ver, pues, trépale para que te le alcances. Es que es de putazo, Lupe. De chingadazo. Eso chingao. ¡Agua, Lupe! ¡Agua, Lupe! No sabe, Lupe. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué onda te llegó quién? ¿Cuál putazo, Lupe? ¿Cuál putazo, pues? ¿Eh? ¿A quién vas a nadie? Pues si nadie te aventó. Ya se metió solo a la cochera, pues ya. Pues si no sabes manejar. No, Lupe, yo pensé que sí sabías manejar. No sabes. No, yo te iba a decir que te lo equipaba, pero no. No sabes manejar. ¿Para qué me lo vendes, no? No, Lupe, no. No sabes manejar.
Creo que yo sé manejar más que tú, Lupe. ¿Eh? ¿Quién? ¿De qué? ¿Cómo yo venía como Lupe? ¿Qué? ¿Eh? ¿Que nadie te atropelló, Lupe? No, tú estás mal. No, Lupe, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo, mira. No trae el de mano. No trae el freno de mano. Y aparte, lo alteraste, ¿da? Para que corra. ¿Lo alteraste para las carreras? Chingao, Lupe, no lo sabes manejar despacito y lo quieres meter a los arrancones. Pues sí, pues, pero todavía lo alteras. Sí, no lo tienes que alterar, Lupe. ¿Eh? ¿Estás temblando de coraje? ¿Por qué estás temblando de coraje? Oh, pues si yo no lo vi a nadie. A nadie vi yo. ¿Tú estás loca? ¿Eh? No, ya relájate, cálmate. Cálmate. ¿Eh? Que chequen las cámaras, ¿para qué? Pues ¿dónde iba a venir? Pues sabe, porque que no sabes manejar. Es que le metiste nitro. Mira, ahí trae el nitro. Ahí en medio, mira. ¿Ya lo viste? Ese botón, ese es el nitro. ¿Eh? Tú quítaselo. Tú quítaselo. Mira, yo creo ya se le desactivó, mira, porque ya se quedó bien. ¿Ahorita es cuando? No, es que no lo sabes manejar, Lupe. ¿Eh? No lo sabes manejar, Lupira. Es que te sientes que estás alterada todavía, te tienes que relajar. Mira, fíjate, mira, cómo se tratan estos carros. Es que tú estás acostumbrada a puro carro feo. Pero el BMW, mira, Lupe, primero le haces así, ¿verdad? Así, mira. Y le dices, mira mi niño, vas a correr y vas a ganar el arrancón, ¿verdad? Así, mira. ¿Cuál? Échale la patada. Así, le agarras el lomito, así, y ya, te le trepas. Mira, si ves, mira cómo estiró la patita de que ya está listo. ¿Ya ves? Pues yo sí sé manejar, ¿por qué crees que traigo camioneta? Mira, trépale Lupe. No, Lupe, tú no sabes manejar. No, Lupe, deja ese chingado carro porque te va a venir matando, neta. Mira, ¿ahora qué te pasó? ¿Eh? ¿Cuáles placas fue, Lupe? ¿Cuáles placas? ¿Cuál se, nadie se te echó encima, Lupe? ¡Qué nombre! ¿Eh? ¿Cuál luz de la mía? ¿Cuál luz, pues? ¿Eh? ¡Pues es la mía! ¡Ya, hombre! ¡No, Lupe! ¡Ya! Tú no... No, Lupe, tú te vas a matar un chingado día de estos, tú. Te vas a matar con ese carro, es que ¿para qué andan comprando carros si no le saben? ¿Eh? Si no le saben. Nunca te había pasado. ¿A poco ahora nada más porque vengo yo te está pasando? ¿Eh? ¿Quién se está luciendo? ¿Y entonces cómo te has ido al grupo, Lupe? ¿Y luego? ¿Eh? ¿Y ahora sí? ¿Eh? Trae baja la llanta. Está tirando aceite. Puta madre. ¿Lo compraste defectuoso? ¿Eh? ¿Se le madrió el motor? ¿Qué?
Gracias, Rocío. ¿Qué? No, Lupe. ¿No le echaste anticongelante? No, Lupe. Deja que se enfríe entonces. Deja que se enfríe. Ahorita nos echamos un arrancón. Bueno. Ah, pues, ¿no has pisteado? ¿Segura? ¿Sí has ido al grupo? ¿Te has subido a la tribuna? ¿Sí? ¿Y cómo vas en el grupo? ¿Cómo te has sentido? ¿Has estado tranquila? ¿Oye? Ah, qué chingón, Lupe. ¿Eh? ¿Eh? Para abrir los chingados ojos. Estabas como los pescados, Lupe. Muerta con los pinches ojos abiertos. Así estás. Así estaba, Lupe. No, pues ya hasta te compraste tu carrito. ¿Qué más te has comprado? Tus lentes. ¿Ontan? ¿Neta, ontan tus lentes? ¿Qué marca son? ¿Carrera? Andy, güey. ¿Traes a verlos? ¿Eh? ¿Tienen un corrido? Ah, ¿ontan? Ya ni sabes dónde chingados quedaron, Lupe. A ver, íralos. Íralos, aquí están. Ah, Lupe, estos pinches lentes son de marihuano. Mira, ah, sí son carrera, ¿eh? Sí son carrera, Lupe. ¿Eh? Ah, a ver, ah, los trae para poner los lentes. Ah, no, pues sí, es el más equipado, ¿verdad? Mira, este es el más equipado. No, y el color está perro, Lupe. Ahí está perro el color. Está perro el color, Lupe. ¿Eh? ¿El color elevó el precio? Ah. Ah. ¿Neta? Inga su madre. Es que es como tornasol, ¿no, Lupe? ¿Eh? Sí, es que mira, lo veo de un lado y se ve de un color y lo agarro de otro y se ve de otro color, es como tornasol. De día brilla. ¿Eh? No, pues. Y la playa. ¡Ah! La playa. No, que nos vamos a ir en ese, Lupe. No, no mames, no. Sí, cabrón, te andas matando ahorita, Lupe. Imagínate. ¿Eh? ¿Te lo quería llevar para calarlo? No llegamos ni a Puebla con ese, Lupe. No, hombre. Mira, ahí te va una noticia. Yo todo lo que cumplo, prometo, Lupe. Lo que prometo, cumplo, perdón. Ya la cagué. Lo que hablo, lo cumplo, pues. Lo que prometo, lo cumplo, Lupe. Ey, ey, ahí te va la noticia. Ahí te va, porque ¿cuánto tienes ya sin beber? ¿Cuáles pinches 10 años, Lupe? Llevas un mes apenas, yo creo.
¿Eh? ¿Se te ha hecho bien largo? ¿Te han dado ganas de pistear o no? ¿Sí? Ah, está bien. Está bien. Bueno, ahí te va. ¿Verdad? Yo lo que prometo lo cumplo. El mes que entra, te voy a llevar a la playa. Simón, ¿cómo ves? ¿Eh? En noviembre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para apuntarme en la agenda? ¿Cuál agenda? Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ahora tienes hasta agenda. Andy, güey. ¿Eh? ¿Puro por cita? O sea, si no tienen cita, no, no los atiendes. Mira. Sí, no, 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 no. Ya, ya tienes que recuperar tu valor, Lupe. Sí. Pero a ver, Lupe, yo tengo una duda. Si eres buena bruja, Lupe, o pura mamada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pues traes? Mira, mira, ya te enredó. Ya te enredó, Lupe. No mames, Lupe. Ya te amarró. No. No mames, Lupe. Suéltate ya. Mira. Ya te enredó el chingado carro. Ten. No, Lupe. ¿Eh? Es mucha tecnología para ti. No, no mames, Lupe. No, este. Neta que es mucha tecnología para ti, Lupe. ¿Eh? Eso sí. Tú no tienes fe, o no crees que no te, si yo te voy a ayudar. Ajá. Lamentablemente no van a poder llevar a cabo la misión. Ajá. Pero tienes que ver de muchas cosas. Tu disposición. Ajá. Mi disposición. Ajá. Para hacer las cosas. Sí, pues, ¿a qué vas con eso? Pues ya me terapeaste muchas putas vueltas, Lupe. Entonces, yo no te puedo asegurar que estarás una puta si tú estás negativamente pensando. Ah, estás hablando de cómo trabajas como bruja. Así es. O sea, dices que tienen que tener fe en ti. Así es. Pero, Lupe, cuando bebías, ¿quién iba a tener fe en ti? Ni tú misma te tenías fe. Por eso ahora sí te creo. Que ahora sí, que no bebes, tengan fe en ti. ¿Qué? Allá en Veracruz se tocó muchas brujas. ¿Ey? ¿Cuándo estará con cualquiera? ¡Andy, güey! Pues para allá te voy a llevar. ¿Cuándo estará con cualquiera? Mira, Lupe, te van a pegar una chinga, Lupe. Los brujos de allá son bravos. ¿Eh? Los brujos de allá son bravos. Te van a chingar la pata otra vez. Andy, güey, eso sí. Eso sí, tienes razón. ¿Eh? Mira, ahí te va. Ahí te va. Hay una chingada bruja, Lupe. No me acuerdo cómo se llama, pero agarró a un brujo de allá y ¿qué crees que le hizo? No, tú te sales con mamada, Lupe. Le cortó una oreja. O sea, la doña es bien brava. Ándale, como Mike Tyson. Le cortó la oreja. ¿Verdad?
¿Te la echo, Lupe? ¿Y donde te corte la chingada oreja a ti también? ¿Eh? Ah, Lupe, esa vieja es brava. ¿Eh? ¿Sí, tanteas armarla? ¿Eh? Eso sí, yo no te he visto a ti chambear. A lo mejor, pero pues lo que quiero saber y la gente quiere saber. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres en la brujería? ¿Eres brava o te chingan rápido o qué, pues? Porque esa vieja es brava. ¿Eh? No he conocido a una persona que venga y que me diga destruir tu trabajo, Lupe. ¿Eh? No creo que esa bruja que tú dices me vaya a hacer algo. Y sí, Lupe, es que esa bruja es bien brava, Lupe. A mí me la pela. ¡Ah! Es puta mía, ¿eh? ¿Quieres ir entonces? ¿Eh? ¿Sí? No, pero ahorita no. ¡Para el mes que entra! ¿Pa qué? ¿Pa qué estás haciendo, pues? ¿Eh? Ir apenas te... ¡Ah! No, pues te vas a poner tú en alguna, Lupe. Te va a chingar, Lupe. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Hay que hacer bien el evento. ¿Cuál evento? De las brujas peleando. ¿Cómo que cuál evento, Lupe? Cobrar taquilla. ¿Cuál cobrar taquilla? ¿Tú estás loca? Y vendemos algo. ¿De qué? Ah, ¿algo de qué vendemos? Vaya. Si ahí no va gente, Lupe. ¿Tú de todo quieres hacer pinche negocio? No, y tú nada más. ¿Ahora quieres hacer una pelea como si fuera box? ¡Eso no va a ser así, ¿verdad? ¡No, Lupe! ¡Va a ser con hechizos! ¿Eh? ¡Va a ser con hechizos! Pues sí, para que le muestres tu poder. ¡No, tú le tienes que dar, pero con tu energía, pues! ¡Con tu energía! ¡No, a ver! ¿Tú quieres hacer? ¿Qué traes, pues? ¿Eh? Te va a madrear, Lupe. Aquí estás bien bravita. Y vas a ver. ¿Qué? O la esperas en... No, pero esas no vienen para acá. Esas se la llevan en los panteones. Es que esas son brujas de panteones, Lupe. ¿Eh? Y esas son las buenas, y tú cantas en el suyo y en el ajeno. Yo canto en todos lados. A ver si es cierto. A ver si es cierto, pero nada. Bueno, si se agarran a chingadazos, pues no te piques las narices. Si se agarran a chingadazos, pues bueno. Pero el pedo es de energías, Lupe. A ver quién tiene más, porque mira. Esta es bruja de panteón. ¿Eh? ¿Tú de monte? También son bravas. Pero yo no te he visto a... Es que yo no te he visto a ti. Yo no te he visto trabajar. Hagan sus apuestas. Oye, tú sigues con las pinches apuestas. Lupe, ¿cuáles pinches apuestas, pues? ¿Cuáles, pues, apuestas? Tú apuestas y apuestas. Bueno, ahí vamos a estar. Por ahí vamos a andar en Veracruz. ¿Quién anda ahí? No, no anda nadie. Te van a pegar una chinga, Lupe. Estoy acostumbrada, hijo. No me dan una chinga, este cálmate. ¿Qué? Me dejaron los ojos pintados 22 días, un mes. ¿Te pegaba el Jonás? Sí. ¿Por qué? ¿Tú también huevona, cabrona? Ay, yo no, a ver si no traigo ni yo. ¿Por huevona? Dice que ya que me
¿Eh? Pero estaba bien jodido el negocio. ¿Eh? Y él había aplastado bien del fútbol. Ah, mira. Y llegaba yo y no ¿Eh? había para comer y tras, 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 tras. Ah. Pero ya lo superé. Ya lo superaste. Ya lo perdonaste, pues. Estás en el proceso. Sí, ya no estás resentida con Jonás. Entonces fuiste víctima de. Eso es todo, Lupe, así debe de ser. Oye, como que se le desinfló una llanta. Checas islas porque no vayan. Como que se le desinfló una llanta. También. Esa es la que anda baja. ¿Eh? ¿Que le entraría una espina o qué? ¿Eh? ¿Un clavo? Puta madre, pues necesitas llevarla a arreglar, Lupe. Que le saquen el clavo. Bueno, ¿no traías tú una bolsa? Monta. ¿Pues dónde? Ay, ¿yo por qué? ¿Qué? A ver, yo te agarro el carro, tú búscala. A ver, ya yo lo agarro aquí. Búscala. ¿Qué? Me lo van a robar, hombre. Tú, espérate. Esta es la que anda baja, ¿da, Lupe? Sí, se ve. Sí, se ve. Ten. Yo creo por eso que no te le puedes trepar, ¿verdad? ¿Y qué tanto traes ahí en tu bolsa? El sonido. ¿Traes el sonido del carro? ¿Se lo quitas? Es de los que se le quita la carita. A verla, a ver. A la bestia. No, pues sí traes buen sonido, Lupe. No, pues sí traes buen pinche sonido. ¿Una cadena? ¿Eh? Lupe, ¿cuánto te costó el carro? Te lo compro, mira, te voy a dar 1,000 varos. ¿Qué? Antes de. ¿Eh? ¿Qué? Pues entonces, ¿cuánto vale? ¿Eh? Pero mira, pues la mía, Lupe, no chingues. ¿Qué? ¿Cómo que qué le veo de diferencia, Lupe? ¿Cómo que qué, Lupe? Pues ira, Lupe. ¿Cómo que nada más porque es blanca? No, nah, pues cuando comparas, no chingues. Pues más o menos, te doy 1,000 por ese. Y a ver, necesitas darle una pasarela para ver si me gusta cómo camina. Porque si no, no. A ver, porque como que lo veo chueco, siento que te lo chocaron y. ¿Eh? Y venía con todo y botas. ¿Eh? Ah, yo pensé que te la habían dado con todo y botas. Mira, yo siento que se te está amarrando de los frenos, Lupe. Te está fallando. ¿Eh? Sí, porque siento que como que se está amarrando las balatas. Ese es el pedo. Ese es el pedo. Pero yo siento que se te está, ¿cómo se llama? Se te está amarrando. Pero ahorita, mira, pues trépale. Ya, pues, para verte cómo sales como el pinche jinete sin cabeza. A lo mejor te hace falta subirte con todo y estéreo, Lupe. Mira, los lentes, pero llévate los lentes, pues, ponte los lentes para el aire, no te van a caer un pinche mosco. ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué andas haciendo, pues? ¿Qué, pues, chapo? ¿Para qué? No, no, le puse esta área. ¿Qué? Ah, es como un cortador de corriente. ¿Qué? Ah. No mames, Lupe, lo traes bien asegurado. Ponte, ir a tandas pisando tus lentes. Póntelos pa los moscos, Lupe. Ándale, vas a agarrar velocidad ahorita. Póntelos pa los moscos. ¿Verdad? A ver. Inga. Así te vas a ir a la. A ver, a ver. A ver. Así vete para la playa, Lupe. Sí, así. A ver, ponte en una pose pa la foto. A ver, a ver. Ándale, así en la playa. Ya te vi, Lupe. Ir ahí con el carro. Saliste bien en el. ¿Eh? Una foto con el, con tu carro. Y con la bolsa para que digan que saliste de Palacio de Hierro. A ver, pues. Ponte bien, perra. A ver. A ver, ahí tómenle la foto, ándale, así Lupe, así, con el carro, y pues ahora sí salió bien perra Lupe, ¿eh? Como que no te das cuenta, y pues sí, una foto, como que no te das cuenta, a ver, ahí va, espérate, déjate, apunto bien, pero así como que no te das cuenta, a ver. Anda, oh, hijo de su chingada madre. No, Lupe, si sí tienes buen perfil, ¿eh? ¿Dicen que tengo perfil griego? ¿Eh? ¿Dicen que tengo perfil griego? ¿Tienes perfil griego? No, Lupe. Pues, ¿ya te vas? Entonces, ¿para el otro mes, eh? ¿Pero vienes antes? Sí, yo vengo antes. ¿Para estar de acuerdo? ¿Eh? Bueno. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para comer allá? ¿Sí? No, yo te doy de comer. No, no te apures. ¿Qué? No te apures. Ah, ya no pides. No, es que mejor lo vean ahorita para echarle gas. Ahora quieres para echarle gas. Hijo de su chingada madre, Lupi. ¿Para qué compras carro, pues? Sí, sí. Ah. Mañana al grupo. ¿Eh? Grupo. Espérate, deja ver cuánto traigo. Deja ver si traigo. Espérate. Ahora para echarle gas, hijo de su chingo. Es que no te metas bien, ¿entonces? Pero tienes para arriba. No, ten. Fue lo que traigo. Ten. ¿Con eso? Son 200. ¿Le faltan cero? Con eso te alcanza, hombre. Ya, pues ya. Entonces te preparas tus chores, tus bikinis. ¿Dónde vas? ¿Dónde? Akira, para que agarres camino, pues. ¿Pues dónde vas o qué? ¿Eh? ¿Para dónde va a dar qué? ¿Para dónde vas a dar el putazo porque no sabes manejar? ¿Eh? Acaricia, ya te dije, ¿cómo es que tú no sabes manejar, Lupe? Échale. Tú no sabes manejar. Así era, háblale bonito, como a Jonás. A ver, papi. Así, papi. Así, ya. Y le pegas el brinconón y sales volando. Y métele el nitro en cuanto le subas. No, pues. No. Es que es de un solo chingadazo, Lupe. ¿Te tengo que enseñar a manejar o qué? No. ¿Eh? ¿Tú sabes a manejar jet? ¿Yo de todo? ¿Este es un jet? Háblale bonito en cuanto. Mira, en cuanto lo tengas, mira. Fíjate, mira. Te le haces, mira. Mira, espérate, muñequito, mira. Mira, fíjate. ¿Eh? Es que le tienes que acariciar aquí, Lupe. Aquí, así. Bonito. Que te huela, le acaricias el cofre, que te huela la manita para que vea que no tienes malas intenciones. ¿Verdad? Así. Ya que te olió, que eres su amigo, se lo pasas por Akira.
Una aquí, le agarras el cachetito, aquí, y aquí le dices, ahí te voy para arriba, muñeco, mira. Y papas perico y le pegas el brinco. Te tengo que enseñar. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿La traes en la mano, Lupe? Ay, cabrón. ¿Cómo se llama? Peso Pluma. Trépale pues. Así como te dije. Así. Álale bonito. Ándale. Así era. No, ¿cómo te vas a ir así, Lupe? O vétele como quieras, pues, pero ya sube. Mira, hasta que te estés arriba, voy a creer que sabes manejar. Porque si no, mira, lo único que voy a hacer es que te voy a venir a quitar ese puto carro. Porque un día de esto te vas a matar tú solita. ¿Eh? ¿Eh? Mira. No, Lupe, no, 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 no. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? No, yo no te creo que sepas manejar, Lupe. Ya, mira, mira, mira. ¿Eh? ¿Te pisó? Mira, yo te lo agarro. A ver, echa. Echa. Vente. Déjatelo hecho para acá. No, Lupe, es que tú no le sabes. Mira, vente. Porque si no, no te vas a ir aquí. Nos vamos a quedar toda la chingada noche. ¡Oh! ¡Oh! ¡Álatele! Así. Ahora sí. Trépale. Pero aviéntale el pinche brinco. Ahí ya, en corto. A la guan. A la guan. A la guan. Tú. ¡Tres! ¡Jálatele! ¡Jálatele, Lupe! ¡Jálatele! ¡Jálatele, Lupe! ¡Jálatele, Lupe! ¡Jálatele! ¿Cuál de encima? Pues si ya no traes nada. ¡No mames, Lupe! ¡No! ¿Ahora qué? ¡Tú no sabes manejar, Lupe! ¡No sabes! ¿Eh? ¡Y no, ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mételo a la cochera ya! ¡Mételo a la cochera porque no! ¡No, ya! Ya, porque te vas a matar en el chingado carro, tú. Te vas a matar. Ya, mételo a la cochera, amárralo y ya. Porque la neta no, Lupe, no, no, no. La neta no. Ni la licencia traes, ¿eh? ¿Eh? No, pues no te la van a dar, Lupe. ¿Eh? No, ¿cuál a huevo? No te la van a dar. ¿Eh? ¿Tu tío es el que las da? No. No, porque no te la van a dar, Lupe, aunque sea tu tío. ¿Eh? Y sigue sin manejarlo. ¿Eh? Sigue sin manejarlo. Yo venía a verte arriba de tu carro. ¿Eh? ¿Qué? ¿Una qué? Una funda de asiento. ¿Una funda de asiento? Ah, bueno, pues sí, sí. No, Lupe. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, pues? ¿Eh? No, Lupe, yo ya me voy. Ahí sigue, sigue entrenando a manejar. Entonces vengo para el... Vengo para el mes que entra. ¿Eh? ¿Antes para qué? Ah, bueno, ándale pues. Antes vengo a ver qué. Dale pues. Ahí te quedas pues, Lupe, y enseña. Mira, ya se te atoró. ¿Eh? Sigue yendo al grupo. No vayas a dejar de ir. ¿Eh? Porque no, si tomas otra vez, si vuelves a beber, no te llevo a ningún chingado lado. ¡Ira! Nada de eso.
Ahí te va, Ira. Y te voy a decir una cosa porque te noto algo. Como que ahora te crees muy chingoncita porque ya traes carro nuevo. ¿Eh? Írala, írala. Te crees muy chingona porque ya traes carro nuevo, Lupe. Y eso nada más dale gracias a Dios, porque nada más es por Dios, no es por tu chingonería, Lupe. ¿Eh? No es por tu chingonería. Así es que ten, no pierdas la pinche humildad, Lupe. ¿Cuál pues? Mira, mira. No creas que porque ya tienes un pinche burro ya. Ya tienes billetes, ¿eh? Porque eso te hace daño y vas a hacer que te vayas al pedo por perder la humildad, Lupe, ¿eh? Así es que mantente humilde. ¿Eh? ¿Está bueno? Pues si no, vengo y te doy una pinche zarandeada. ¿Eh? No pierdas la humildad. Ya encierra ese pinche carro ya. ¿Eh? ¿Vas a la agencia ahorita? Ah, ándale pues. Yo ya me voy. ¿Eh? Ya me voy. Ya te dije, ¿eh? No vayas a beber. Amigo, espérenme. Dejen voltear la cámara. Ahí estoy. Ahí me veo. Gracias a los que se conectaron, amigos. Gracias a los que se conectaron en YouTube, amigos. Pensé que no iba a haber gente, la neta, tenía ratito que no los veía por YouTube. Muchísimas gracias. Hubo más de 350 conectados. Qué chingón. Gracias. Ya saben que pueden seguir apoyando ahí en el Super Chat, amigos. Igual acá con sus donaciones de estrellas. Quien guste, quiere y pueda, se los voy a agradecer un montón. Tírenme parillo. Les digo que está Lupe. Saca cada mamá. ¡Lupe! ¡Ya lo encerraste! ¡Vas a la agencia! ¡Ándale, pues ya vete, que ya es tarde! ¿Estás cagando o qué? ¡Ah! Oh, ¡ahora pues! ¡No vayas a beber! Bueno, gracias amigos, gracias a los que se conectaron, gracias a los que me apoyaron con sus donaciones de estrellas, gracias aquí, amigos, ¿no avientan una naranjita ahí ya para despedirnos? Una naranjita acá, que se ven bien perros los naranjitas acá, gracias Inés Calix, gracias por tu donación de estrellas, una naranjita aunque sea para un repelente y para los moscos, no nada. Y acá un azulito, acá un moradito de esos para pa el repelente, ¿no? Porque, hijo de su chingada madre, un mosquero que tenemos acá. Machiniren. Yo no sé cómo un Lupe vive aquí, la neta. Yo no sé cómo vive aquí. Pero, pues, bueno, Coñencita, saludos. Calito, saludos. Valentín. Ya se cree mucho, Valentín. No, es que lo noté, amigos, y ya se cree mucho. No mames, me ando tragando los moscos. Ya se cree mucho, como ya trae. Eso pasa, amigos. Eso pasa cuando uno empieza a dejar de beber. Empiezas a dejar de beber, te empieza a hacer de tus cositas. Y ya se cree uno la mera pistola, ¿verdad? Pero eso es malo porque la confianza en sí mismo, amigos, pues es bastante mala, ¿verdad? Bueno, al menos para un alcohólico, para un drogo. Es muy, muy mala. Entonces, ya se cree la Lupe, ya se cree muy, muy. Muy acá, muy como que, ay, ya tengo mi carro y que la chingada, y ya se cree, ya anda hasta de lentes, fíjense, ya anda hasta de lentes la cabrona, ¿verdad? Ya se le está empezando a subir, pero al rato la aterrizan ahí en el grupo, al rato la aterrizan, y si no, yo la aterrizo a la cabrona, ¿verdad? Yo la aterrizo, así es que muchísimas gracias, mil gracias, amigos. Ya no hubo naranjitas ni nada,
Ni nada acá de estrellas tampoco acá. Pues bueno, muchísimas gracias. Déjenme su reacción, no se vayan sin dejar. Hay 348 conectados en YouTube. Déjenme su dedito arriba, dedito abajo. Hay 260 deditos, amigos. Acá también, déjenme en Facebook, déjenme su reaccioncita, la que quieran dejar, déjenla. Vamos a llegar a los 300 deditos, amigos. Van 265, hay 348, faltan 35. Aquí no sé cuántas reacciones vayan, pero jálense con las reacciones, son totalmente gratis, amigos. Dice Lupita Cambrani, gratis, un rap para alegrar en la noche, porque aquí paso fuerte la enfermedad. La próxima te tiro parillo, Monra, se te quiere. Gracias, Lupita Cambrani. Gracias, mija. Muchísimas gracias. Saludos. Van 973 reacciones, amigos. Déjenme su reaccioncita. Déjenme su reaccioncita en Facebook. Es bien importante para mí. La neta, a mí me motivan. Y, pues bueno, mañana, la transmisión de mañana, amigos, créanme, la que está, va a estar pasada de rosca. Va a ser con Juanita, amigos. Gracias, tu loquita. Besotes, gracias por tu donación en el super chat. Muchísimas gracias. Déjenme. Mañana, amigos, no se vayan a perder la de mañana, amigos. Si quieren ver terror, si, ya saben que con Munra vende todo, amigos. Si quieren ver terror, si quieren cagarse, yo creo que mañana puede ser uno de esos días donde después de la transmisión nos va a costar dormir. Así es que no se la vayan a perder. No se la vayan a perder, amigos. Saludotes a todos. Muchísimas bendiciones. Que descansen. Ya no me acuerdo cómo se corta en YouTube. Pero gracias. Saludotes, bendiciones. Muchísimas gracias a toda la banda MB, amigos. Ya saben que somos la banda MB. Aquí al pendiente. Saludotes, bendiciones. Bye, bye.